Bienvenido una vez más a su canal Romeo Night. En esta oportunidad, con un límite algebraico que me solicitaron aquí al canal, que verificara si es indeterminado y de serlo, resuelvo por métodos algebraicos, es decir, por factorizaciones. Vamos a reemplazar el valor de A dentro de la X, vean toda la estructura del límite, a ver si nos da indeterminado. Aquí cuando coloque A quedará al cubo, cuando coloque acá queda A cuadrado por A, que de una vez voy a colocar A al cubo, o sea, voy a resolver la potencia completa. Aquí, por ejemplo, A por A es A cuadrado, aquí A por A cuadrado queda al cubo, y así ahorraremos unos pasos, aquí será. Al cubo, como les decía, aquí A cuadrado por A, A cubo, A por A cuadrado, aquí A por A cuadrado queda 2 A cubo, y A cuadrado negativo. Como pueden ver aquí abajo, igual, ¿no? A cuadrado menos A cuadrado. Abajo claramente da 0. Estos 2 a cubo, si los sumo, son 2 a cubo. Con este que está acá, que es menos 2 a cubo, da 0, se cancelan. Y este a cuadrado con este se elimina. O sea, efectivamente, si da 0 sobre 0 indeterminado, que bueno, es el chiste que tienen estos ejercicios para los exámenes, asignaciones, guía, trabajo, pase a la pizarra. No tiene diversión para un profesor si evalúas y da un valor, o inclusive si da infinito, por ejemplo, A entre 0 y infinito, el problema termina. La idea es que de indeterminado para aplicar métodos algebraicos. Para aquella persona que tiene problemas con factorización o no conoce diferentes tipos de factorización y le falta práctica, en la descripción del video les dejo unos cursos completos para que fortalezcan esos temas, porque aquí voy a aplicar para el denominador, no hay problema, porque es diferencia de cuadrados, muy fácil. Para el numerador, ¿qué método se aplica acá? Como ven, hay 5 términos, muchos lo hacen agrupando términos, agrupan 2, 3 factores comunes, pero como es un polinomio de grado 3 realmente, y es un límite, el método de Ruffini es el adecuado. Para el que no lo sabe, Ruffini es un método de tanteo que es incómodo para muchos, pero cuando se aplica en límites, más bien ellos guardan una relación genética, por decirlo así. Porque la tendencia del límite es lo que vas a colocar en el Ruffini. O sea, no tienes que tantear el valor. O sea, lo difícil de Ruffini es tantear, pero con la tendencia ya está listo. Para que me entienda mejor, vamos a tomar todo el polinomio del numerador ordenado, x cubo x cuadrado, pero como la x está repetida, saco factor común. Y aquí me quedará un término lineal y el término menos a cuadrado. Este sería lo que hay que hacer para el Ruffini. Si quieren pueden aplicar otro método, deberíamos llegar a la misma factorización. Para el método de Paolo Ruffini se toman todos los coeficientes y si falta alguno se completa con 0. Aquí sería 1 el coeficiente, a el de x cuadrado y a menos 2 a cuadrado. Esto sería un binomio, el coeficiente del x y el término independiente menos a cuadrado. Se coloca estas dos líneas de apoyo para hacer el Ruffini. Y recuerden, si tiende a, coloca a. Si tiende a menos a, coloca menos. Lo que sea acá, fracción, número, se coloca aquí. Y va a funcionar perfectamente. Para el que no recuerde Ruffini, vamos bajando los términos de las columnas y se multiplican por este pivote, el resultado se coloca en la columna siguiente. El objetivo es que dé 0 al final. Y sí va a dar 0 porque el Ruffini funciona si es indeterminado. Ojo con eso. Porque si da un valor, el Ruffini no necesariamente tiene que dar 0. Se baja el 1 y hacemos el pivote. A por 1 y multiplicamos y colocamos en la siguiente columna. A más A es 2A. A por 2A queda 2A cuadrado. Esto se cancela y queda esta A sola del binomio. Baja esta A, esto se eliminó. A por A queda A cuadrado, se resta y da 0. Esto significa que esta A es una raíz exacta de ese polinomio. Y podemos tomarlo ya para factorizar de una vez. Por eso que Ruffini ayuda a factorizar el límite. Entonces, de aquí en adelante, cuando hagan límites algebraicos y vean la oportunidad de usar Ruffini, úsenlo con confianza. Dejen que la fuerza los acompañe porque vas a usar la tendencia y eso te va a dar buenos resultados. Ahora, no voy a seguir haciendo Ruffini porque no me hace falta. Porque yo veo que cuando factorice el denominador, voy a tener x menos a y x más a y un solo término para cancelar. O sea, el Ruffini no es necesario terminarlo y a veces no lo puedes terminar. O sea, vamos a cortar el Ruffini. Si lo interrumpo, vean lo que pasa. Al rebajar una línea de x cubo, aquí baja un grado x cuadrado, aquí queda x y ahí queda el término independiente. O sea que yo puedo reestructurar el Ruffini a partir de acá, con los mismos signos. O sea, A es con el signo contrario porque es una raíz, A, X menos A. Si fuera menos A, aquí sería más A. O un número, por ejemplo, si es 3 menos 3, o menos 2 quedaría más 2. Este es el término que hace 0 que vamos a eliminar. Ya lo van a ver. Y aquí reestructuramos 1 por x cuadrado, 2a por x y el término independiente que es a. Si ustedes multiplican, estos dos te dará todo el polinomio completo. Y esta factorización la pueden conseguir por otros términos de agrupación,
pero yo lo hice por Rufini. El término escogido para este video creo que es lo mejor para no estar tanteando tantos métodos. Vamos al límite, colocamos en el numerador la factorización respectiva y el denominador, que es sencillo, x menos a por x más a, que es diferencia de cuadrados. Señores, aquí está el término que hace 0 y el término que hace 0. Esto es lo que estábamos, este es el momento que estábamos esperando, levantar la indeterminación. Ahora vamos a evaluar la a, bueno, antes de evaluar vamos a colocar el límite. Recuerden que tienen que colocar límite siempre hasta el momento de la evaluación. Cuidado con eso. Hay profesores que eliminan a la mitad del salón como Thanos solamente por no colocar límite. Ya eliminada la indeterminación, vuelvo a evaluar. Ya no espero indeterminaciones porque ya no veo ceros en el horizonte. O sea, ya aquí no coloco límite, no hace falta. A cuadrado, aquí es 2a por a más a y aquí a más a. Cuidado con cancelaciones. No cancelen todavía porque hay sumas. Aquí tenemos a cuadrado más 2a cuadrado son 3a cuadrado. Vean, a cuadrado más estas 2a cuadrado suma 3a cuadrado. Más a. Y aquí a más a, 2a. Cuidado con letras, mucha gente se confunde allí. Podemos simplificar un poco más. Podemos sacar factor común de a en el numerador. ¿Ok? Factor común de a queda 3a más 1, porque la, al multiplicar, vean que se puede regresar al término. A por a cuadrado y a por 1a. Y podemos cancelar una a. Ahí sí podemos cancelar, no antes. No puedes cancelar antes, cuidado. Y queda 3a más 1 sobre 2. Esta sería una buena respuesta para el límite. O si quieren, pueden poner un medio, paréntesis, 3a más 1, o separar en dos fracciones. Pueden colocar 3 medios de a más un medio. Es una respuesta alternativa. Ya dependen cómo quieran expresarlo, cómo quieran entrenarlo. Ya aquí no hay mucho problema. Como siempre, me gusta verificar. Hoy por hoy tenemos tecnología y con el programa Maple, un programa que utilizo mucho, un programa de software matemático, coloqué el límite tal cual y me da exactamente la misma respuesta. 3 medios de a más un medio. Un excelente ejercicio. Pasa que muchas veces personas tienen una respuesta de una guía o de un libro, un texto de un profesor y no da la respuesta. Entonces utilizan mucho estos medios de consulta. Oye, Ronnie, mira, este verso no me da o tengo una respuesta equivocada. Por favor, súbelo en tu canal a ver qué respuesta tiene y para ver el proceso. Espero haber colaborado con este ejercicio, que les guste mucho. Y bueno, suscríbete, dale like, comparte y dale la campanita para mis próximos videos. Déjame tus comentarios aquí. Te dejo también mi correo y mis redes sociales, que otros ejercicios te gustaría ver en el canal. Gracias por su apoyo. Hace que el canal siga creciendo. Que la fuerza nos acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio.